de semana se ha celebrado en el Estadio Antonio Espejo de Benamejí, Córdoba, la Copa de Su Majestad del Rey 2022, en la que el equipo valenciano ha revalidado el título conseguido en 2021. A las 11 de la mañana daba lugar la primera semifinal entre Tenerife Marlins Puerto Cruz y Club Béisbol Viladecans. El equipo canario conseguía la victoria por 8 carreras a 0. El internacional Jorge Balboa era el encargado de abrir el juego por el conjunto catalán. Los Marlins conseguían distanciarse temprano en el marcador anotando 4 carreras en la parte baja de la primera entrada. Con Eduardo Moredo y Wander Encarnación en bases, Giancarlo Franco conectó un home run y así subir las 3 primeras carreras al marcador. Lester Galván, que se envasó gracias a un doble al centerfield, anotó la 4ª carrera gracias al roletazo de Joel Borges a la segunda base. Fue en la parte baja del 6º episodio cuando los Marlins lograron aumentar la diferencia en el marcador gracias a un cuadrangular en solitario de Richard Montiel y un jonrón de 2 carreras de Ian Pérez. Un doble de Wander Encarnación permitió anotar a Ricardo Mendoza la 8ª carrera para su equipo. Yeudi García se subía al montículo para Marlins durante 7 magníficos episodios en los que no dio opción a la ofensiva de Viladecans. Julio Torrealba sustituyó a García en la 8ª entrada. Adrián Alcaide fue eliminado en home gracias a un gran tiro del centerfield Lester Galván y así abortar la reacción del equipo catalán. El equipo canario conseguía la victoria por 8 carreras a 0. Sabíamos que iba a ser un rival duro porque el Viladecans siempre nos juega a nosotros muy bien la pelota. Gracias a que bueno, salimos bien, salimos agresivos. En el mismo primer inning pudimos hacer esas 4 carreras y dejar un poco el partido ahí por encima de ellos, y yo creo que esa ha sido la clave. La segunda semifinal empezaba a las 5:30 de la tarde, en el que se esperaba otro gran duelo entre ambas novenas. En un emocionante juego sería Astros Valencia quien consiguiera el pase a la gran final con un resultado de 7 carreras a 4. Fue un gran duelo entre ambos lanzadores y no hubo movimiento en el marcador durante los 3 primeros innings del partido. Elio Silva recibió la pelota para abrir el juego para San Ignacio y Josvani Torres fue el encargado de comenzar lanzando para Astros. En la parte alta del 4º episodio, San Ignacio conseguía anotar 2 carreras. Abilio Ferrer se envasó con doble al right field y anotó gracias al sencillo al left field de Eduardo Blanco. El doble de José Noroña entre right y center permitió anotar a Eduardo Blanco la 2ª carrera para San Ignacio. En el equipo valenciano, Justin Luna entraba para relevar a Josvani Torres en la 6ª entrada. En la parte baja del 6º episodio, Astros conseguía darle la vuelta al marcador gracias al cuadrangular de 3 carreras de Mitchell Rodríguez y un cuadrangular en solitario de Manuel Febles. Armando Dueñas entró a relevar a Elio Silva como lanzador para San Ignacio y frenar a la ofensiva rival. Astros sumó 2 carreras más en la 8ª entrada gracias a un doble de Blake Ochoa por el left field, que permitió anotar a Mitchell Rodríguez y Manuel Febles. Nada, contento por la victoria del equipo y nada, muy motivado para el encuentro de mañana, que no va a ser fácil, pero vamos a salir a darlo todo igual. Ellos son un gran equipo, nosotros tenemos muy buenos pitchers y muy buenos bateadores también, y va a ser un gran duelo. No tenemos mente de lo que pasó antes ni de lo que pasará mañana, simplemente lo enfrentaremos con motivación y con muchas ganas. Esto ha sido una pasada, el campo es increíble, la afición es increíble. Yo creo que ha sido de los pocos partidos del año con tanta afición aquí en España que he visto, y no me lo esperaba encontrar aquí en Benamejí, ¿no? Así que muchas felicidades a la gente que ha organizado esto y ha estado muy, muy bien. La final dio comienzo a las 11 de la mañana, repitiendo protagonistas de la edición de 2021. Estoy aquí con Richard Montiel, manager de los Marlins de Tenerife, y Raúl Rosell, coach de los Astros de Valencia, para conocer un poco más sobre sus sensaciones. ¿Qué crees, Richard? ¿Cómo se presenta el partido? Bueno, ya sabes, un partido bastante interesante. Dos eternos rivales del béisbol español y bueno, aquí a darlo todo en esta final. Bueno, Raúl, no pudo ser, ¿no?, en la liga regular, pero hoy tenéis una nueva oportunidad en esta final de la Copa de Su Majestad del Rey. ¿Cómo afrontáis este partido? Nada, hoy una revancha, todo un partido y a darlo todo. Ronald Medrano era el encargado de abrir la final por el equipo canario. Astros no tardó en ponerse al frente en el marcador y en su primer turno al bate, Edgar Rondón conectó un cuadrangular por el centerfield para poner el 1-0 en el luminoso.
La segunda entrada volvió a ser productiva para el equipo valenciano gracias a un error con dos eliminados de Giancarlo Franco, shortstop del equipo canario, que permitió anotar a Samuel Salas y Sandel Cuevas dos nuevas carreras y poner tierra de por medio. Por Astros de Valencia, Lewin Sacramento era el lanzador elegido para abrir el juego haciendo un gran partido en el montículo cordobés sin permitir buenas conexiones a la potente ofensiva del equipo canario. La novena valenciana seguía descifrando los lanzamientos de Ronald Medrano y en la parte baja del quinto episodio nuevamente Edgar Rondón conectó cuadrangular por el left field con su compañero Nicolò Sandrón en bases y así impulsar dos carreras más para su equipo. Sacramento dejaba el montículo para los siderales después de 6 entradas y un tercio, dando paso a Ricardo Hernández, quien cerraría el partido con la misma solvencia que su compañero sin poner en peligro el resultado de la final. El conjunto valenciano puso la octava carrera en la pizarra gracias a un cuadrangular en solitario del internacional Edison Valerio en la parte baja del octavo episodio. Edgar Rondón fue nombrado MVP de la final gracias a su actuación ofensiva con dos jonrones e impulsando 5 de las 6 carreras de su equipo. Astros de Valencia conseguiría alzarse con la victoria frente a Tenerife Marlins con un resultado de 6-0. Has conectado durísimo a la bola, ayer también tuviste una buena actuación y bueno, esto ha sido un poco la revancha, ¿no? Porque pues no pudisteis consagraros campeones de la Spanish Baseball League, pero sí lo habéis conseguido con la Copa del Rey. Sí, la verdad que la liga tuvo unos cuantos obstáculos y la verdad que hicimos el ajuste. La verdad que dimos el 100% aquí y allá, pero allá no nos salió, pero aquí sí lo logramos, gracias a Dios.